Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Minecraft para hacer un nuevo tutorial. Sí, el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer esta hermosa y muy simple granja de creepers slash granja de pólvora, ¿sabes? Que es para lo que queremos farmear los creepers por la pólvora. Aunque quizá hay alguna persona que los quiera farmear simplemente porque les cae mal y quiere que mueran todos los creepers que sean posibles. Pero bueno, como pueden ver, esta granja es extremadamente pequeña, pero también es muy eficiente realmente. De este lado simplemente me estuve FK un minuto exactamente, un minuto, y me generó 59 de pólvora, así que pues es extremadamente eficiente realmente, teniendo en cuenta lo sencilla que es. Es muy fácil de hacer y pues es lo que les voy a estar enseñando a hacer en este videín. Así que pues eso, ya sabes que si te gustan este tipo de tutoriales, puedes dejar tu like, ponerlo en favoritos, compartirlo y suscribirte al canal, pues para que no te pierdas ningún tutorial. Así que pues nada, este diseño no estoy seguro de quién sea, es algo que se me vino realmente a la cabeza el otro día. Es muy sencillo de hacer, a cualquier persona se le puede venir a la cabeza este diseño, es extremadamente sencillo, así que pues no sabría quién darle créditos, tampoco quiero darme créditos a mí porque es un diseño que existe desde hace muchísimos años, así que pues es un diseño de la comunidad de Minecraft en general, vamos a decirlo. Así que pues nada, vamos con el tutorial. Hey tú, cito, suscríbete, vamos. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar para esta granja son los que tengo por aquí. Vamos a necesitar unos 20 stacks de bloques de construcción, de los bloques de construcción que ustedes quieran, no importa. De preferencia que sean algo de piedra, porque si le cae un rayo se puede quemar todo y pues no queremos eso. Obviamente vamos a necesitar unas 36 alfombras, vamos a necesitar 5 stacks de trapdoors, 4 hoppers, 2 cofres y unos cuantos cubos de agua, ¿ok? Estos son bloques pues que podríamos llegar a necesitar. Son opcionales, obviamente las antorchas o los slabs son para poner después en el techo de la granja. ¿Por qué hay tantos? ¿What? ¿Por qué hay tantas carpets flotando? Para poner en el techo de la granja y que no spawnen ahí los mobs, que simplemente spawnen adentro de la granja. Pero bueno, eso ya lo iremos platicando. Así que pues eso, voy a agarrar todas estas cosas que vamos a necesitar. Ok, pam pam pam. Y lo primero que vamos a necesitar es, vamos a ponernos esto por aquí. Pam, pam, pam. Por aquí es poner pues un cofre doble. Pueden usar más cofres, obviamente. Pueden ser el almacenamiento que ustedes quieran y que ustedes crean necesario. Pero yo solamente voy a usar para el tutorial pues un par de cofres, ¿ok? Después de este cofre vamos a poner 4 hoppers de esta manera. Encima del cofre vamos a poner un par de cristal. Si quieren pueden poner también un par de slabs, simplemente para que el cofre se pueda seguir abriendo. Y alrededor de lo que viene siendo pues esto, vamos a hacer pues un tubo, básicamente. No necesitamos las esquinas, obviamente. Las pueden dejar si quieren, pero pues no son necesarias. Y a partir de aquí vamos a subir 24 bloques, ¿ok? Contando este como mínimo 24. Pueden subir más, sí, menos, no sería recomendable porque los creepers no se morirían por la caída. Así que pues eso, vamos a subir 24 bloques a partir de aquí, lo cual serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, como pueden ver. Y hacer esto pues en todos los lados de por acá, básicamente. Muy bien, y pues una vez que hayamos hecho este tubo, que es por donde van a caer nuestros amigos los creepers para morir ahí abajo y pues darnos su pólvora, lo que vamos a hacer ahora es ir hacia cada lado 9 bloques en total, ¿ok? O sea, 8 más, porque contando este serían 9. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya sabes, simplemente 8 bloques más hacia cada lado para que en total sean los 9 bloques que necesitamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así pues en los 4 lados básicamente. Y después de hacer esto en los 4 lados, lo que vamos a hacer es ponerle pues una pared de 2 de alto de esta manera, ok, hacia todos lados y hacia aquí, ok. Entonces al final este bloque no lo necesitaríamos y obviamente la esquina tampoco. Pero oye, yo qué sé, vamos a hacer simplemente la paredcita de esta manera hacia los 4 lados, como digo, de esta manera por todos lados. Una pared de 2 de alto de esta manera, pam 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 pam. Este no lo necesitamos, así y así. Y pues simplemente sería hacer esto en todos los 4 lados, básicamente. También recuerda dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Ok, pues una vez que ya tenemos pues nuestros 4 lados hechos así con estas hileras y con su respectiva pared de 2 de alto, lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí hacer nuestras plataformas de spawneo. Hasta aquí, ok, no queremos irnos hasta la parecita de aquí atrás, ok, simplemente hasta aquí, que quede justo con el tamaño de los caminos que están aquí en el centro. Y hacer esto pues en los 4 lados de esta manera, porque aquí es donde van a spawnear por nuestros creepers una vez que les pongamos las condiciones perfectas para que pues... pues para que hagan spawn aquí nada más, ¿sabes? Que nada más spawné en creepers y que no spawné nada más.
y pues hacer esto en los cuatro lados, como digo, para seguir trabajando en lo que sigue de la granja, que es bastante sencilla de hacer realmente. Son más que nada poner bloques y ya estaría. Bueno, pues una vez tenemos ya las cuatro plataformas hechas de esta manera, como pueden ver, ahora lo que toca es poner, como seguro ya lo habrán intuido muchos, que no sé hablar, que se me lengua la traba, una pared de 2 de alto en los alrededores. Obviamente, como siempre lo digo, en las esquinas no es necesario poner bloques, las pueden poner si quieren, simplemente para que se vea mejor, pero no es necesario, ¿ok? Simplemente hacer, pues, una pared de 2 de alto, como digo, alrededor de toda la granja, y encima de esta pared, pues vamos a poner el techo. Simplemente una cosa a comentar, si están jugando en Java, pueden poner directamente lo que vienen siendo los slabs aquí encima, porque los slabs no dejan pasar la luz en Java, pero si juegan en Bedrock Edition, los slabs sí dejan pasar la luz del sol por algún motivo que desconozco, así que lo que tendrían que hacer es poner bloques normales y encima de los bloques poner slabs para que no spawnen mobs encima de estos bloques, ¿ok? Y obviamente también recordar poner slabs en estos bloques de por aquí, pues para que no spawnen ningún mob por aquí encima, ¿sabes? Y que baje la eficiencia. Pero como yo estoy jugando en la versión de Java, pues simplemente puedo poner los slabs de por aquí, simplemente la única diferencia que sería el momento de hacerla en Java Edition o en alguna versión de Bedrock, ¿ok? Simplemente tener en cuenta eso, porque si lo hacen directamente con slabs en Bedrock, la luz del sol entra por aquí, por algún motivo que no tiene sentido, y pues no va a funcionar la granja, obviamente, porque pues aquí no va a spawnar nada, ya que pues va a haber luz solar. Así que pues eso, simplemente, como digo, hacer las paredes de 2 de alto y ponerle un techo por encima siguiendo las respectivas normas, dependiendo en cuál versión estén jugando. Bueno, pues una vez hayan puesto sus paredes y su techo, pues pueden poner por aquí unas cuantas antorchitas en cada uno de estos lugares, simplemente para evitar cualquier tipo de problema mientras estamos trabajando por aquí, ¿ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es poner trapdoors en esta parte de por aquí. Esto pues porque, como muchos ya sabrán, cuando ponemos trapdoors, pues obviamente podemos pasar mientras estén cerradas, pero si las abrimos no podemos. Pero los mobs, como no son especialmente inteligentes, los mobs de Minecraft, cuando ven estas trapdoors aquí, piensan que están en este estado, piensan que están cerradas y que pueden pasar, aunque estén abiertas, entonces pues se caen a su perdición, ¿sabes? Para que nosotros los podamos pues matar básicamente y aprovecharnos de su loot, ¿ok? Pero eso, poner trapdoors en toda esta parte de por aquí y abrirlas obviamente para que pues se caigan los mobs y que no se queden merodeando por aquí, ¿ok? Y una vez que hayan puesto todas las trapdoors en los cuatro caminitos respectivamente, lo que vamos a hacer es poner trapdoors en esta parte de por aquí, ¿ok? Solamente en las áreas de spawneo. No es necesario poner aquí donde está el pasillo, solamente en las áreas de spawneo. Esto va a hacer que solamente los creepers puedan spawnear aquí, ¿ok? Ya que los creepers son más chaparritos que los mobs normales. Entonces, si hay trapdoors por aquí, no va a poder spawnear por aquí ni zombies, ni esqueletos, ni obviamente tampoco endermans ni brujas. Así que pues esto es simplemente pues para controlar un poco el spawneo y que nuestra granja solo spawnee en creepers. Y otra cosa que vamos a hacer para controlar el spawneo y que solo spawnee en creepers, porque como se imaginarán, aquí podrán también spawnear arañas, obviamente, porque son más chaparritas que los demás mobs. Entonces lo que podemos hacer es poner alfombras en la parte de por aquí abajo, para que no spawnen lo que vienen siendo pues arañas, básicamente. Lo vamos a hacer de esta manera: vamos a poner una alfombra, nos saltamos dos y ponemos otra, nos saltamos dos y ponemos otra, y lo mismo hacia atrás, ok, pam pam pam, por aquí y por aquí, por aquí y por aquí y por aquí. De esta manera solamente dejamos espacios de 4x4, de 2x2, vaya, pero no dejamos espacios de 4x4, ok, que es como lo mínimo que necesita una araña para spawnear. Una araña no puedes poner aquí porque necesitan, aunque midan realmente esto, necesitan un área de 4x4 de bloques de aire para spawnear. Y si ponemos lo que vienen siendo las alfombras con este, en esta forma, vaya, con este, sí, con esta forma, en estas hileras y cada tercer bloque, pues no van a poder spawnear arañas y por ende solamente van a poder spawnear creepers por aquí, porque tenemos las trapdoors por el techo y tenemos las carpets aquí abajo. Así que pues eso, simplemente hacer esto en los cuatro lados, obviamente, poner las trapdoors, poner las alfombras, y pues básicamente estaría casi ya todo terminado, ¿ok? Ok, ok, pues bastante sencillito, la verdad. Bueno, pues una vez que hayan puesto todas las trapdoors en el techo y en los pasillos y hayan puesto pues sus respectivas alfombras en cada una de las áreas de spawneo, vaya, lo que vamos a hacer ahora es poner un par de cubos de agua en cada uno de estos pasillos, ¿ok? Que es a donde van a caer los creepers, van a caer acá y se van a morir de manera pues rápida, eficiente y sin mucho sufrimiento realmente, aunque supongo que mientras están cayendo
pues han de caer un poquito asustados, lo cual no me gusta muchísimo, pero oye, es parte de la vida de ser un creeper. Y pues básicamente ya está en la granja realmente. De esta manera simplemente pues faltaría obviamente quitar las antorchas, pero de esta manera ya funcionaría bastante bien. Los creepers se pondrán aquí, después de un rato se pondrán a caminar, van a pensar que pueden ir de un lado al otro y se van a caer por aquí, y pues van a terminar cayendo hasta su perdición aquí debajo. Pero si quieren aumentar la eficiencia de la granja, ok, lo que podemos hacer es poner gatos en las esquinas, ¿sí? Tal cual como lo escuchas, gatos. Vamos a poner cats y vamos a poner fish. No, no se llaman fishes, se llaman, ¿cómo se llaman esos señores? Estos de aquí, pero los crudos, ¿ok? Vamos a poner unos cuatro gatos, simplemente uno en cada esquina. No es necesario, como digo, no es parte como tal del tutorial, es simplemente una recomendación que les hago yo para que la granja sea más eficiente. Y es poner unos cuatro gatos, así, uno en cada esquina, simplemente, ¿ok? Así, pum, otro en esta otra esquina de por acá, que los gatos realmente son demasiado sencillos de conseguir. Vas a una villa y hay un montón de gatos y pues te vienen siguiendo para todos lados, ¿ok? Mira, ese se tameó la primera, lo cual está bastante bien. Pam, 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 y así. Y de esta manera los creepers se van a asustar pues más rápido y pues se van a mover. Como pueden ver, voy a hacer aquí una prueba. Si no estuviera, por ejemplo, si ponemos un creeper por aquí, se va a asustar con el gato y va a correr pues hasta los pasillos de agua. Si no estuvieran estos gatos, igual el creeper spawnaría por aquí y terminaría cayéndose, pero sería todo un poquito más lento. Por favor, creeper, cáete. Y como pueden ver, pues se cae, se muere y nos deja su pólvora por ahí debajo. Y simplemente pues nos faltaría quitar las antorchas y hacer un punto de spawneo, básicamente, para, más bien no de spawneo, sino de AFK, un punto de AFK para quedarnos y que la granja funcione correctamente. Yo creo que es más fácil hacer esto. Perfecto, Kike. Simplemente quitamos por aquí y nos vamos para afuera. Y aquí los creepers empezarían a spawnear. Pero ¿cuál es el mejor punto de spawneo? Se preguntarán muchos. Pues el mejor punto de spawneo es 128 bloques a partir de este bloque de por aquí, ¿ok? Si este bloque de por aquí está en el bloque 63, si nos iríamos 128 bloques hacia arriba. Lo cual sería en el 180 y 191. Sí, en el bloque 191 sería lo perfecto para mí en este caso, ¿ok? Será diferente para todos. Simplemente pues se va a venir un poquito pues a lo que viene siendo el centro de la granja y subir hasta la altura 191 en mi caso, ¿ok? Como digo, en mi caso. Para todos va a ser un poco diferente. Igual, por ejemplo, si están en un océano, lo pueden hacer un poquito más, un poquito más bajo, no es necesario hacerlo totalmente hacia arriba porque pues en el océano no spawnea nada, a menos de que spawneen algunos cuantos señores de estos feos del agua. Pero dudo que eso pase, que se me trabó un poco ahí la boca. Pero entonces ahí sería nuestro punto AFK, ¿ok? Simplemente estos bloques, si quieren, los pueden dejar, pueden hacer una escalerita, pueden subir al punto AFK pues con una celitra, pueden hacer un elevador de agua o algo por el estilo, ¿sabes? No, eso pues ya será pues respectivamente de cada quien como le guste subir a su punto AFK, ok. Simplemente sería en este bloque el punto perfecto para pues quedarnos AFK en lo que viene siendo la granjita. Vamos a quedarnos aquí un poquito, unos cuantos minutos, y pues simplemente obviamente hacerle pues un techito para que no spawnen, para que no spawnen lo que vienen siendo señores de estos voladores, de los phantoms, ok. Y pues eso, de momento lo vamos a ir dejando por aquí porque realmente la granja pues ya está terminada. Ahorita vamos a ver cuántos drops tuvimos en estos 5 minutitos que vamos a estar aquí. Realmente no van a ser 5, van a ser un par de minutos. Pero eso, como digo, eso ha sido todo de mi parte. Esta granja, como pueden ver, es extremadamente sencilla. Es muy, 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 muy fácil de hacer. Realmente lo único que necesitas son bloques y ya está. Quizá las trapdoors serán un poco complicadas porque vas a necesitar un montón de madera. Pero realmente no es tan difícil. Son materiales muy, muy, muy sencillos de conseguir realmente. Así que pues eso, como digo, eso es todo de mi parte. Espero que te haya servido muchísimo el tutorial. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, comentar lo que te ha parecido, coméntame cualquier cosa, cualquier duda que tengas sobre la granja, puedes dejarme un comentario y pues si es alguna pregunta pues la responderé. Si no es una pregunta, simplemente es hola Crook, pues igual le voy a dar un corazoncito quizá. Así que pues si me dejas un buen comentario te voy a regalar un corazón, claro que sí. Y pues eso, también recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún otro tutorial, ningún otro video que suba aquí al canal. Así que pues eso, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego chicos, matane, adiós.